Pues bienvenidos nuevamente. Hoy nuestra pastora no está. El Padre me permite el privilegio de poder compartir una vez más la palabra con ustedes. Vamos a orar para que sea Él el que dirija, que traiga el mensaje que Él quiere darnos a cada uno de los que estamos aquí. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo. Bendito eres tú, Padre eterno, que te ha placido en esta mañana, Señor, traernos a tu quejilá, Señor, a la congregación, al lugar, Señor, que tú has designado, Señor, para nosotros, para poder venir a alabarte, a glorificarte, a honrarte, a escuchar, Señor, tu mensaje. Padre eterno y Dios glorioso, en el nombre de Yeshua, rogamos, Padre eterno, que si hemos encontrado gracia y favor delante de tus ojos, Señor, extiendas tu misericordia hacia nosotros, Señor, y envíes tu Espíritu, tu Ruach HaKodesh, a ministrar, Señor, este lugar. Padre, que las mentes estén, Señor, listas para recibir, Señor, tu palabra. Que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu voz, Padre eterno. Que podamos entender, Señor, cuál es el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre eterno, yo te suplico que pases carbones encendidos por mi boca, Señor. Que todo lo que salga, Señor, de esta boca, Señor, sea tu palabra. Cualquier otra cosa, Señor, que sea pensamiento de hombre, palabra de hombre, Señor, que caiga por tierra y que mis hermanos ni siquiera lo escuchen, Padre eterno. Quieras tú bendecirnos a cada uno de los que aquí estamos con el amor a tu Torah, Padre eterno. Especialmente rogamos por nuestros jóvenes, Padre. Que esta es la palabra de instrucción para ellos, Señor. Tu palabra dice, ¿con qué corregir al joven tu camino? Con escuchar tu palabra. Tu palabra es la que va a corregir sus caminos. Tu palabra es lo que lo va a llevar a cada uno de estos jóvenes, Señor, a vivir una vida diferente en medio, Señor, de una sociedad que cada día va más y más en decadencia. Gracias, Abba, por tu misericordia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a comenzar. Gracias. Sí. ¿Cuántos de aquí leyeron la paracha durante la semana? Amén. Gloria al Eterno. De mis queridos y amados jóvenes, ¿quién leyó la paracha esta semana? Joel. Abby. ¿Alguien? No. Ok. Uno. Bueno, con uno de los adultos, con uno de los jóvenes, yo sé que el corazón del Padre se agrada, sé que hay más de uno, pero recordemos que aún el Padre, cuando separó las tribus, se quedó solo con una porque lo importante era repartir el mensaje. Entonces, no es para que nos quedemos sentados, obviamente es para que nos hagamos el propósito de leerla entre la semana, porque es muy importante que por nosotros mismos podamos ver que lo que se está hablando es verdad. Como hemos dicho siempre, no nos crea nada, investíguelo todo. Porque estamos en ese tiempo de que tenemos que estar seguros de lo que nos están enseñando. Y si por nosotros mismos no escudriñamos, no buscamos, no dejamos que nuestra mente comience verdaderamente a hacerse preguntas, va a llegar el momento en que otra vez cualquier persona puede venir a confundirnos con un solo versículo, como ha sido siempre. Con un solo versículo nos confunden cuando no conocemos toda la palabra. Porque a mí vienen y me dicen a lo mejor un versículo y digo, ay, de verdad eso dice ahí, pero no leí todo el contexto, no me sé toda la historia. Y ahí es donde nos atrapan, y especialmente por nuestros jóvenes que tenemos que darles a veces explicaciones y pues no podemos esperar en la casa de, oh, espera, mija, déjale hablo a la pastora, déjale hablo a fulanita. No, yo le tengo que explicar a mis hijos. Ese es el primer ministerio. Ese es el primer llamado que nosotros tenemos. No es estarle predicando a las naciones. Queremos siempre ir a predicarle a las naciones, ir de misioneros. Y la misión que tienes en tu casa, ¿qué pasó? ¿En dónde la dejamos? ¿Y qué es la paracha del día de hoy? Lej Lejá. ¿Qué significa Lej Lejá?
¿Alguno de los jóvenes que me pueda decir? No todos, espérense, nomás uno. Más uno, nomás uno. ¿Perdón? Vete. Originalmente muchos dicen que es vete, pero la parasha Lech Lecha quiere decir vete para ti o vete por ti. Desde ahí ya tenemos un gran mensaje en esta parasha. Cuando el padre le da el llamado a Abraham, le está diciendo Lech Lecha, vete por ti. ¿Por qué le está diciendo vete por ti? Porque él vivía en Ur de los Caldeos. Era un lugar en Babilonia lleno de idolatría, lleno de maldad, en donde verdaderamente no había nada bueno, no había nada que lo acercara verdaderamente a la presencia del Padre, en donde el pecado seducía a todos los que ahí habitaban. Desde la parachá nos está enseñando, cuando Él te está llamando, no es para que le hagas un favor a Él, es por ti. Cuando Él te está diciendo, sal de ahí, no es porque te quiere imponer algo, es porque te está diciendo, por tu bien, sal de ahí. Por ti, por tu propia decisión. Eso es lo que Él está diciendo. Por ti, por tu propia decisión, sal de ahí. Vamos a comenzar a leer en Génesis 12. Vamos a parar en ahorita primeramente del 1 al 4. Y dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. En el verso 3 le está diciendo, bueno, primeramente le dice que le vuelve a decir, ¿por qué? Porque pues ya él le ha dado la invitación a que salga, le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela hacia donde yo te voy a mostrar. Le está diciendo que se aleje de todo ese medio, como decíamos, porque era un lugar lleno de idolatría, lleno de maldad. Entonces, de hecho, hay en el Talmud una historia acerca del padre de Abraham, que dice que él era fabricante de ídolos. El padre de Abraham era fabricante de ídolos, él tenía una tienda. Y ahí habla de una historia un poco graciosa, acerca de que un día el papá de Abraham iba a salir y le dijo, Abraham, quédate en cargo de la tienda, cuida bien todo. Dijo, ok, papá. Se va el papá, pero Abraham no era idólatra, no lo tenía en su corazón. Y empezó a mirar todas las figuras y dice que vino un anciano y le dijo, quiero que me des esa estatua, que no sé qué, que la voy a adorar, y que volteó y le dijo, ¿de verdad me está hablando usted de esto? ¿Me está bromeando, verdad? Dijo, no, yo quiero esa estatua porque yo hoy voy a encenderle y le voy a dar ofrenda. Dice, pero si usted es un anciano, un hombre sabio, ¿por qué se va a arrodillar delante de una niña de 2 días? ¿Una niña de 2 días? Sí, pues ese mono lo hizo mi papá hace 2 días. ¿Cómo se va a arrodillar usted delante de ese mono de 2 días? Y el Señor se va enojado. Y cada persona que llegaba, él le daba una explicación así. Entonces, cuando ya no ve a nadie, Abraham empieza a caminar y mira todo. Y voltea por allá y mira un ídolo grande. Y lo mira y sale corriendo y viene con un hacha. Y le pone el hacha en la mano al mono.
y empieza a quebrar todas las demás estatuas, todas estatuas. Cuando viene el papá y mira eso, le dice, Abraham, ¿dónde estás, Abraham? ¿Qué pasó? Y sale Abraham por ahí, aquí estoy, papá, estoy bien. ¿Pero qué pasó? ¿Te asaltaron? ¿Qué sucedió? ¿Quién entró? No, papá, mira, déjame te cuento. Yo estaba aquí parado y de repente aquel dijo que él era más fuerte que este. Y el otro le dijo, a ver, no es cierto, yo soy más fuerte. No, pero yo soy más fuerte. Y que empiezan todos a pelearse, papá. Empezaron todos aquí a golpearse, a aventarse unos a otros. Dice, pero luego llegó ese grandote que tiene el hacha y los quebró a todos. Abraham, ¿tú crees que soy tonto? Si esos monos yo los hice. Entonces, ¿por qué los adoras, papá? Aleluya. Entonces, ahí él le estaba enseñando a su padre esa verdad. Abraham nunca tuvo ese deseo en su corazón, porque él conocía quién era el Dios verdadero, él lo sabía. Entonces le dice el padre que salga de ahí, de su tierra y de su parentela. Ahora podemos comprender por qué. No es que el padre nos quiera apartar de la familia, no es que nos quiera apartar de la gente que nosotros amamos, es porque realmente no es algo que a nosotros nos es benéfico, no es algo bueno para nuestras vidas. Igualmente con los jóvenes, muchas veces cuando nosotros les decimos, miren, no se junten con tal y cual persona, háganse a un lado, no es por querer molestarlos, es porque sabemos que es algo que no les conviene, que no es bueno para sus vidas, que no les va a traer absolutamente nada a sus vidas. Entonces, ¿qué quiere decir cuando él le dice, sal de tu tierra y tu parentela hacia el lugar que yo te mostraré? Y después le dice que él lo va a bendecir, que él lo va a bendecir, que todo el que le bendiga será bendito, que todo el que lo maldiga será maldito, y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. La frase, serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra benditas, según la tradición judía, según el Strong, viene de Benibrehu, que significa injerto. Entonces, lo que le estaba diciendo Abraham, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Eso es lo que él estaba diciendo, que en él iban a ser injertadas todas las familias de la tierra. Aleluya. Que eso lo tenemos entendido también por Romanos 11, ¿verdad? Que sabemos que dice que él desgajó las ramas para que nosotros fuéramos injertados en el olivo. Entonces, la mayoría del lenguaje de la palabra, si se dan cuenta, tiene que ver con agricultura, con jardinería, con cosechas. Y yo no sé ustedes, pero si han visto, cuando se hace un injerto, exactamente se abre un poco en la rama para pegar la otra y se pone amarrada para que se haga el injerto. Ay, cuando te pones a pensar en nuestro Señor Yeshua, también le abrieron el costado, ¿verdad? Le abrieron ese costado para que nosotros fuéramos injertados. Igual que como es un injerto en las plantas, somos nosotros. Tanto que la palabra sabemos que nos compara bastante con los árboles. Entonces, ahora entendemos qué es un injerto. Él nos dijo que nos iba a injertar, ¿a dónde? Al olivo natural. Y sabemos que acorde a Jeremías 11, 16 y 17, el olivo natural es Israel. Nosotros hemos sido injertados a Israel. Abraham, cuando el padre le llama y le da esa invitación, como nos la da a cada uno de nosotros, sal para ti, sal por ti. Ese es un personal. Le dijo que lo iba a hacer una gran nación. ¿Qué es lo que nos hace entender? Que el padre no lo llamó a formar una religión.
sino una nación. Una religión jamás, jamás Él ha hecho religiones. Existe un solo Dios, una sola nación y una sola Torá. No hay nada más, no hay nada más. Desde ese entonces y hasta ahora sigue siendo lo mismo. Por eso es que era necesario que en Abraham fueran injertadas las naciones de la tierra a ese pueblo que el Padre dijo que iba a formar a partir de él. Y a través de ese injerto, todos nosotros íbamos a recibir las mismas bendiciones que estaban siendo dadas a Abraham en ese momento. No solamente es entender que Abraham recibió bendiciones, podemos ver también el carácter de Abraham. Primeramente, obediencia. Obediencia, ¿por qué? Porque él, a pesar de tal vez sus miedos, tal vez sus indecisiones por un segundo, él obedeció. Obediencia, acorde a Strong, la palabra 52:18 es hupakoe, que quiere decir acatamiento o sumisión. Y su raíz es hupakobo, que quiere decir oír bajo subordinación, conformarse a un comando o autoridad. Eso es en el griego. Y en el hebreo nosotros conocemos la palabra, que es Shema. Y Shema quiere decir escuchar atentamente. Escuchar, obedecer, someterse. Entonces eso fue lo que hizo Abraham. Eso significa la obediencia. Estar sometidos, escuchar firmemente. Eso es lo que el Padre nos manda. Shema tiene un significado muy importante que dice que es escuchar inteligentemente. Hay que ser inteligentes cuando estamos escuchando. Y yo creo que Abraham fue muy inteligente, porque él escuchó la propuesta de bendición, él escuchó lo que le estaban ofreciendo y él dijo, sí voy. No se tardó en decirlo. Ahora sí que fue una fe inteligente. No era nada más una fe de, sí, yo creo el camino. No, era una fe inteligente. Sabía quién le estaba hablando, el Dios verdadero. Sabía que ese Dios verdadero cumplía sus promesas. Y él estaba viendo todo lo que le estaban prometiendo. Esa es una fe inteligente, eso es Shema. No en vano nuestros hermanos mayores que siempre han conocido el significado, son inteligentes, ¿verdad? Saben lo que hacen, son sabios en la Torá. Saben que escudriñar la palabra es lo que les trae la bendición. Igualmente, Abraham salió siguiendo a lo que el Padre le decía. Ahora entendemos por obediencia, por fe inteligente, una fe que trajo acción, una fe que trajo bendición. La obediencia es un acto inteligente. Jóvenes, cuando ustedes obedecen, aunque los demás les digan, ay, qué tonto, ¿para qué le hiciste caso? Obedecer es ser inteligente. Obedecer es saber lo que quieren. Cuando ustedes desobedecen o nosotros desobedecemos a nuestro Padre, créanme que no somos nada inteligentes. Muchas veces se los van a decir, no seas tonto, ¿para qué le haces caso? Vente, vamos aquí, vente, vamos allá. Porque lo que quieren es dominarlos. Porque lo que quieren es llevarlos y dejarlos en ese lugar en donde no van a recibir nada bueno. Así es que sean inteligentes. La palabra fe en el Strong griego es la palabra 4102, que es pistis. La fe significa fidelidad. En el hebreo es la palabra 530 y significa verdad, fidelidad, fe y firmeza. Abraham tuvo fe, pero una fe firme,
No una fe que tambaleaba. No una fe que decía, hoy sí lo sigo, pero pues como aquí ya fue poquito mal, no, yo mejor me regreso. Fue una fe firme. Él nunca dio un paso hacia atrás, nunca quiso regresar a Ur de los Caldeos. Él siguió adelante, él siguió caminando, pero fue firme en lo que él había decidido. Y eso es lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos ser firmes en el compromiso que tenemos con el Señor. Necesitamos ser firmes en lo que le prometemos al Señor. Porque muchas veces prometemos en el momento, pero después se nos olvida. Y no solamente en nuestras acciones, sino en nuestras ofrendas, en nuestro servicio, en nuestros diezmos, en el trabajo diario. Aquí sabemos cuántos prometimos traer para la renta. Ni me digan, ni quiero saber cuántos lo han cumplido, cuántos no. Yo no sé. Pero es un compromiso que se hizo con el Señor. Y esa es la verdadera fe. Si yo tengo fe, yo voy a estar firme en lo que yo le he prometido al Señor. Si yo le he dicho, Señor, yo te voy a obedecer. El Shabbat, sabemos que es el sello. Es el que dice ahí, que es el que nos sella verdaderamente, como es el pueblo de Dios. Si nosotros no somos fieles y firmes en el Shabbat, tal vez haya casi nada en lo que podamos ser firmes. Porque si eso es lo que nos sella, es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender y guardar. Las ofrendas y todo tiene mucho que ver, sí. Porque lo hemos leído a través de toda la palabra. De hecho, ahorita me recuerdo precisamente que ahora que estábamos en la reunión de damas, empezamos a leer precisamente Hebreos 11, que como dicen, pues es el museo de la fe. Y a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y déjenme buscarlo aquí rapidito, lo que dice de Abel. Abel es Hebreos 11. Ok, dice aquí. Sabemos todos el primer versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí está. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Dije, wow, qué importante es esa ofrenda cuando sale directamente de qué, de la firmeza de la fe. Porque eso es lo que nos está diciendo ahí de Abel. ¿Cuál fue el motivo por el cual él dio una mejor ofrenda que Caín? Por su fe, por su fidelidad, por su amor hacia el Padre, por su convicción. Si nosotros no tenemos convicción de dónde estamos y dónde estamos parados, ¿y qué es lo que estamos aprendiendo? El lugar en el que estamos, ¿qué nos están enseñando? Si nosotros no tenemos convicción y firmeza, nunca vamos a dar una ofrenda verdadera. Nunca vamos a diezmar, así nos estuvieran diciendo Malaquías todos los Shabbat. Nunca vamos a ofrendar. Porque ahí dice que si Abel pudo ofrendar, diezmar y todo, fue porque él era firme en lo que él creía. Porque él era firme. Y dice ahí algo tan hermoso que yo dije, wow, Señor, qué bendición tan grande que no lo vemos. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
que era del Padre, lo que él sabía que le correspondía al Padre, y eso lo hizo llamarse un hombre justo. Dice, dando Dios, fíjense quién daba testimonio de él, dando Dios testimonio de sus ofrendas. No está diciendo que dio testimonio fulanito, manganito, perecanito, lo dio Dios, daba testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Todavía después de muerto su ofrenda hablaba. Esa es la bendición que tenemos para nuestras generaciones también, porque Abraham también hizo lo mismo por la fe, pero no la fe que nosotros conocíamos, ¿verdad? Una fe solamente muerta, de, oh sí, yo creo, yo sé, ajá, sí. Pero la fe implica muchísimo más: fidelidad, compromiso y acción. Esa es la verdadera fe. Dice la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. El ofrendar, el diezmar, el obedecer, es mandamiento. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver qué es lo que verdaderamente tenemos dentro de nosotros. Otra de las características, perdón, dice que él le creyó a Dios. Todos redundan lo mismo. Creyó es la palabra amán, que es la palabra hebrea 539, que significa lo mismo: fiel, firmeza y apoyo. Cada una de las palabras, de las características que decían de Abraham, redundan lo mismo. No hay ninguna diferencia. La lealtad implica amor y gratitud. Es legalidad verdadera y real. ¿Qué es ser justo? El que hace justicia. Según Salmo 119:142, dice que la justicia es la que obra conforme a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Su palabra encontramos ahí lo que es justo, porque entendemos que la justicia del hombre no opera conforme a la justicia de Dios. Hay algo que cuando yo lo leí en la Torá, verdaderamente te das cuenta que la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Porque dice que los que que tienen trabajadores no retengan el salario del trabajador hasta el siguiente día. Si tú eres responsable de personas que están trabajando para ti, la palabra clarito dice, no retengas el salario del jornalero hasta el siguiente día. Tenemos que ser bien honestos, porque a veces hay personas que tienen gente trabajando y tienen el dinero ahí. Ah, se lo llevo mañana o pasado porque pues no tengo tiempo. Ok, no tienes tiempo, pero la gente tiene necesidad. La gente no se tiene que acoplar a ti. Acorde a la palabra, tú tienes que hacer lo justo. Y eso es lo justo delante de Dios. Conforme a la palabra, cuando habla de qué viudas vas a ayudar, la palabra te dice la que esté sola, que no tenga marido, que no tenga hijos, que no tenga nadie a su alrededor. Número uno. Número dos, que esté de servicio en la casa del Señor, que esté orando, que no ande buscando marido tampoco. Entonces, esa es la justicia de Dios. Pero a veces cuando alguien viene, ay, mire, es que necesito que ayude a fulanita, perdón, pero ella tiene quien le ayude. Uf, para la gente somos totalmente injustos, pero no para Dios. No para Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender que ser justo es hacer lo que el Padre nos dice, a la manera del Padre, no a la manera nuestra. Nosotros a veces que nos duele el corazón y tenemos hijos que no quieren salir a trabajar, que no quieren obedecer, y ay no, pobrecito, pues de todas maneras le sigo comprando lo que quiera, le sigo dando celular, sigo haciendo lo que yo quiero hacer por él porque ay, pobrecito. Pero no es justo.
Porque la misma palabra dice, el que no trabaja, que no coma. Y si el muchachito ya está en edad de poder hacerlo, y usted no lo está dejando que lo haga, la injusta es usted porque no está dejando que él crezca. Cuando están en estas edades, y que de repente sabemos que bajan los grados, no quieren ayudar en la casa, no quieren escuchar, no quieren obedecer, y ahí está uno, según, te voy a quitar el celular. Mami, pero que esto, y que lo necesito para la tarea, y que lo necesito para esto, y que lo necesito para lo otro. Ay, pobrecito, si es cierto, lo necesita para la tarea. No se lo voy a quitar. Y ahí lo dejas. Pero cuando vas a ver si están haciendo la tarea, apenas quité la tarea, mami, estaba viendo nada más algo que me gustó. ¿Y qué estamos formando? Y después no nos quejamos porque Dios nos está diciendo cómo crearlos. Él nos está dando reglas. Y luego nos quejamos. Y no se vale porque Dios sí nos está diciendo cómo criar a nuestros hijos. Pero el corazón es engañoso, ¿verdad? Nos falla, pero en el nombre de Yeshua vamos a seguir adelante. De alguna manera un día vamos a dominar el corazón. Sí, tenemos que aprender a que no somos injustas. Injustos también, porque claro que hay padres que corrigen a sus hijos, ¿verdad? No somos injustas, no son injustos. Es lo justo delante de Dios. A lo mejor no delante de tus amigos, del vecino o de la señora que no cría a su hijo siquiera, pero a los ojos de Dios sí lo somos. Y tenemos que aprender a que cuando nos están diciendo, eres injusta, Padre, déjame ver en tu palabra, ¿de verdad soy injusta? Y ahí venga nuestro consuelo, que es la única manera de que nosotros podamos seguir adelante, que allí venga nuestro consuelo, cuando nuestros hijos o quien sea nos diga que somos injustos. Entonces, implica amor, implica fidelidad, implica justicia. Ahora vamos a seguir leyendo en Génesis, vamos a leer el versículo 5. Dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a Canaán llegaron. ¿Podemos continuar, hermano? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces la tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Nos vamos a quedar ahí por ahorita. Abraham, después de que Dios le da la promesa, él le edifica un altar. Es esa lealtad que él tenía, ese agradecimiento que tenía, ese amor que él tenía en ese momento de ver lo grande y maravilloso que era Dios. Que él obedeció e inmediatamente le da la promesa. Y él en ese momento levanta un altar de agradecimiento. Sin pensarlo, sin que nadie le dijera. Simplemente hizo un altar. Vamos a leer Génesis 15, por favor, del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me dará siendo yo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Adonai diciendo, no te heredará este sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo,
así será tu descendencia. Y creyó Adonai y le fue contado por justicia. Lo mismo que leemos en el capítulo 12, lo volvemos a leer en el capítulo 15, que el padre le da la promesa y él cree. Y le fue contado por justicia. Él era ese hombre justo. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 12, del versículo 10 al versículo 20. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí y te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y le alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Adonai dio a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Si alguien puso atención, ¿a qué le recuerda esto ahorita? Por ahí va un poco. Aparte. No les relaciona con lo que pasó en el Éxodo, no les relaciona con lo que el Padre está aquí ya profetizando lo que iba a pasar cuando el pueblo de Israel, cuando los hijos de Jacob bajan a Egipto porque había hambre. Es exactamente lo que el Padre les estaba mostrando ahí que iba a pasar con ellos. Ellos bajan porque había hambre. Las tribus de Jacob con sus hijos, que iban 70 en ese momento, entran a Egipto, ¿por qué? Porque había hambre. ¿Qué pasa después? Se quedan ahí, se quedan prisioneros. Dios manda plagas. Aquí Dios manda plagas para sacar a Sarai de la casa de Faraón. Y después le dice: vete con todas tus pertenencias. ¿Cómo se fue el pueblo de Israel? Con todas sus pertenencias. Sara representaba desde ahí a Israel y todo lo que iba a suceder con su pueblo. Vamos a leer en Génesis 15, del 13 al 16. Dice: entonces Adonai dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Desde allí el padre le estaba diciendo, primero con lo que pasa con Sara, lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Después aquí le dice cuántos años iban a estar prisioneros y que iban a salir con todos sus bienes, y hasta la cuarta generación iban a regresar a Canaán, a Jerusalén, a la tierra que tenían ellos prometida. La cuarta generación, ¿qué nos dice la palabra?
¿Cuántas generaciones va a bendecir al que le obedece? Hasta 1,000 generaciones. ¿Y hasta dónde llega la maldición del que le desobedece? Hasta la cuarta generación. Amén. Abraham se equivocó algunas vecesitas, ¿verdad? Hubo desobediencia. Y hasta la cuarta generación llegó la maldición. El Padre desde el principio nos habla al final. Él no se contradice nunca, jamás. Lo mismo que le dijo a Abraham, nos lo ha dicho a nosotros. Y si como Abraham recibimos las promesas, cuidado porque también recibimos esto. No solamente las promesas de bendición, bendición, bendición. Yo quiero las bendiciones de Abraham. Yes, vamos a tener las bendiciones de Abraham. Sí, obedecemos. Pero si hay momentos de desobediencia en nuestra vida, téngalo por seguro que también vamos a pagar las consecuencias. Y van a llegar hasta la cuarta generación. El Padre ha sido bueno y ha sido misericordioso. Y nos va ayudando en el camino. Y bendito el Eterno por su misericordia que nuestros hijos han empezado a decidir caminar en este camino. Entonces, esa bendición que nosotros básicamente hemos recibido ha sido porque recibimos el mismo llamado de Abraham cuando nosotros escuchamos que la Torah estaba vigente. El Padre nos dijo, Lech Lecha, porque sabemos que hemos tenido que dejarlo todo. Tenemos que dejar familia, tenemos que dejar congregaciones, tenemos que dejar amistades, tenemos que dejarlo todo. Pero tiene que ser una decisión nuestra. Él no nos ha obligado nunca. Ha sido como con Abraham. Una decisión tuya. Él te ha dicho, por tu bien, salte de las fiestas paganas. Por tu bien, aléjate de la familia que no quiere seguir la Torá. No que te apartes de ellos. Alejarse no quiere decir nunca jamás los voy a ver, obviamente. Sino que en las cosas que nosotros no podemos participar, no nos conviene participar, no participamos. Así sea la mamá, el papá, el hijo, la hija, el yerno que amo, o la nuera que amo. Si de veras tienes la firmeza y quieres seguir al Señor, no importa quién sea. No es cierto que hay que estar bien con todos. Mentira. Porque eso nos habían dicho, tú vete allá a la fiestecita, pues ¿qué tiene, hombre? Es que hay que convivir con la gente, ¿cómo le vas a hablar? Pues voy a su casa a tomarme un café. ¿Cómo le vas a compartir a tus hijos? Los invito a comer a mi casa. Si quieren escuchar, bendito el Eterno. Y si yo voy a sus reuniones, hijitos, ya saben que aquí estoy yo, sobre todo que soy la madre, ¿verdad? Tengo autoridad. Por favor, les suplico. No me digan malas palabras, no pongan esta música, no. No nos van a invitar muy seguido, eso sí les digo. Pero sí nos invitan de vez en cuando y eso es suficiente. Eso es suficiente para tener ese tiempo de convivir con ellos. Entonces, vemos que el Padre siempre, siempre ha hablado la verdad desde el principio. No ha cambiado absolutamente nada. Ese es el llamado que verdaderamente nos debe de importar. Después de que Abraham ya sale de ahí, en el siguiente capítulo, que es el 13, vemos que se van Abraham y Lot, y hay un momento en que empiezan a tener diferencias, porque otra de las características de Abraham es que Abraham ha sido un pacificador, ha sido siempre un hombre de paz. Fue un hombre de paz. Entonces, en Génesis 13, 8, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Él fue el primero
que habló con Lot. Y eso lo tenemos que hacer todos. Cuando hay una diferencia, cuando hay un malentendido, nosotros tenemos que ir a hablar con las personas. Nosotros decirle, oye, yo creo que aquí algo está pasando, mira, yo no quiero estar mal contigo, especialmente como dice él, que eran familia. Y si continuamos leyendo, por favor, hasta el versículo, vamos a leer dos versículos más. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Adonai a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Y hasta ahí vamos a esperar. En ese momento, si se dan cuenta, Lot solamente voltea y mira, ve toda la llanura, ve que había suficiente espacio y no le importó que ahí estaba Sodoma y Gomorra. No fue algo que le inmutó en ese momento porque él solamente estaba mirando lo que le convenía, lo que supuestamente le convenía. Él se va hacia ese lado, él comienza a hacer sus tiendas, pero él ni siquiera se da cuenta que cada vez se acercaba más hacia la ciudad de Sodoma. Vamos a leer ahora en el capítulo 14, vamos a leer en el versículo 11, del 8 vamos a comenzar, por favor, del 8 al 16. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admán, el rey de Zeboim, el rey de Belá, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinaír, y Arioch, rey de Lazar. Cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Jobá, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Tuvo consecuencias el hecho de que a Lot no le importó que Sodoma estaba en el territorio que él había escogido. Claro que las tuvo. Porque muchas veces nosotros hacemos lo que nos conviene, no lo que es correcto. Y eso es lo que él hizo, lo que le convenía. Nunca pensó en que, oh, me voy a acercar a esa ciudad en donde hay tanta maldad y mis hijos qué van a ver, mis hijos qué van a aprender. Nunca pensó absolutamente en nada. Simplemente vio lo bonito. Jóvenes, eso también es para ustedes. Muchas veces ven lo bonito del momento, pero ustedes no se dan cuenta que se están acercando a una zona de peligro. Ustedes no se dan cuenta que estar con amistades, con personas que están haciendo el mal, les va a traer consecuencias a ustedes. Hay más de uno que está en la cárcel por haber estado con las personas incorrectas en el momento incorrecto. Hay más de uno que está en las tumbas por haber estado en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Ustedes pueden decir, oh, ellos son los que fuman.
ellos son los que se pelean. Ellas son las que están buscando pleito siempre con otras niñas. Pero si ustedes están ahí a la hora de que las otras quieran venir a tomar venganza, ustedes van junto con ellas. Ustedes van junto con ellos. Yo conozco de verdad a un muchachito que, por estar con las personas incorrectas, duró en la cárcel 4 años. Porque ellos venían de robar. Estaban en la middle school. Ellos venían de robar. Uno de ellos traía una pistola. Cuando vieron que venía la policía, él solamente le hizo así al otro niño. El niño no le hizo así porque no supo que le estaban poniendo en la mano. Y cuando llegó la policía, él es el que tenía la pistola en la mano. Y estuvo 4 años en la cárcel. Así es que no es juego. Cuidado con quién se juntan. No es un juego. Tenemos que ver más allá de lo bonito. La diferencia siempre entre Lot y Abraham. Regresamos al capítulo 13, después del versículo 10. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron del uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Y él no miró eso. Y Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vamos a parar ahí. ¿Se dieron cuenta en qué momento el Padre le abre los ojos a Abraham para que viera la tierra y todo lo que estaba hacia el otro lado? Hasta que se apartó de lo. ¿Queremos ver bendición? Apartémonos. Apartémonos de las personas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estamos hablando de nuestro círculo cercano, porque obviamente que seguimos conviviendo con toda la gente. Estamos hablando del círculo cercano, de las personas que están aquí, alrededor. ¿Queremos ver la bendición? Apartémonos y salgamos. Caminemos en obediencia. Porque fuera de eso, vamos a ir recibiendo bendición, sí, porque el Padre es bueno. Y nos da bendición y nada nos falta. Yo creo que aquí, Baruch Hashem, a nadie nos falta nada. Sí, amén. Tenemos lo suficiente. Pero la bendición abundante que le estaba mostrando a Abraham, se la mostró hasta que se apartó de las personas que no le convenía estar. Porque Dios es justo. Él va a bendecir al que le obedece. Lot estaba buscando otra cosa. Lot decidió poner su mirada en donde él quería. Entonces, ese es un punto también muy importante que podemos ver en esta parasha. Ahora vamos a continuar con en el capítulo 14. Vamos al 14, 10. Vamos a 14:17. Vamos a leer de ahí en adelante. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo,
Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Adonai, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomaron su parte. Vamos a regresar al 17. En el versículo 17, voy a leer de aquí. Dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo. Y después dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, le da la bendición, y después de que él le da la bendición, él entrega los diezmos. Una vez más, vemos el agradecimiento de Abraham cuando recibe una bendición, ¿verdad? Fueron altares que él levantó, y ahora da los diezmos después de que es bendecido. Aquí nos dice que el Melquisedec, aquí está, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Altísimo. Salem, sabemos que es la manera antigua de llamar a Jerusalén. Shalem, Shalom, era el rey de ese lugar. Y era también el sacerdote de Dios. Ese Melquisedec. Melquisedec no es un nombre. Melquisedec es una orden sacerdotal. Es un título. Es un llamado que el Padre le ha dado a personas específicas y que contiene este llamado sacerdotal. El Melquisedec tiene dos funciones: rey y sacerdote. Esas son las dos funciones del Melquisedec. Y es una orden, así como la orden levítica, está la orden del Melquisedec. La orden levítica, sabemos que era los hijos de Aarón, eran todos los sacerdotes. La orden del Melquisedec también comienza con alguien y continúa. Ese rey que se apareció delante de Abraham en ese momento tenía un nombre. No se llamaba Melquisedec, tenía un nombre. Y su nombre era Shem. ¿Cómo sabemos que era un orden? Hebreos 7:17. Así es, Susi, Susita. O lo tienes o te lo sabes. Fíjate. 7:17 dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces hay un orden, como el orden levítico. Ahí en lo que leímos, hemos entendido que el Melquisedec era semejante al Hijo del Hombre. No que era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Utiliza la palabra semejante. Semejante
el Hijo del Hombre, si dijera solamente el Hijo del Hombre, entenderíamos que de verdad es el Hijo del Hombre. Pero la Escritura dice que era semejante al Hijo del Hombre, lo cual quiere decir que Él tenía las mismas funciones que tiene nuestro amado Yeshua. Eso es verdad, porque nuestro amado Yeshua es rey y sacerdote. La palabra nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote, porque ¿cuál era el orden levítico que existía en ese momento? El orden levítico, el orden sacerdotal era el orden levítico en ese momento. Y él no era del linaje de Aarón. Entonces, él no podía ser en la tierra un sacerdote, pero sí en los cielos. Él es un sacerdote en los cielos y es rey aquí en la tierra, porque es de la tribu de Judá. Y esos son los dos llamados que tiene el Melquisedec, son las dos funciones. Y coincide perfectamente con lo que acabamos de leer del Melquisedec Shem que apareció en ese momento. Porque dice, y salió a su encuentro el Melquisedec, rey de Salem. ¿Salem en dónde estaba? Israel, en la tierra, ¿verdad? Y sacerdote de Dios. Entonces, él se estaba refiriendo a sí mismo con esas dos funciones. ¿Cómo sabemos que es Shem, el hijo de Noé? Porque desde que Adán salió del Edén, él fue el primer pregonador, el primer rey de justicia, porque eso fue lo que él vino, el primer sacerdote, perdón, que vino a la tierra a hablar de la Torá, porque él fue el primero. De ahí sabemos que el Padre nos ha dicho, o hemos entendido, que originalmente él quería que los primogénitos, perdón, que los primogénitos fueran los que heredaran ese sacerdocio. Pero desgraciadamente sabemos que no fue así. Adán fue el primero, el primer Melquisedec. Fue el primero que vino a pregonar justicia aquí en la tierra. Después de él, después de Adán, vino Seth. Después de Seth, vino Enos. Después de Enos, vino Cainán. Después, Mahalalel. Después, se hubiera seguido Enoch, pero Enoch fue traspasado y él ya no lo hizo. Después fue Jared, Matusalel. Después fue Noé, que fue el octavo predicador de justicia. Qué importante que él haya sido el octavo, ¿verdad? Porque él fue, con él fue el nuevo comienzo. Con él fue el que comenzó. Entonces, después de Noé, el que le seguía en sucesión fue Sem. Sem es el que se le apareció a Abraham. Sem estaba vivo todavía hasta Isaac y Jacob. Todavía hasta ese tiempo Sem seguía vivo. ¿Y qué tan importante es que Abraham vino y entregó los diezmos a ese? Una pregunta, ¿Sem era el hijo de Adán? No, de Noé. De Noé. Ya, Seth, S-E-T, Seth, ese es el hijo de Abraham. Digo, de Adán, perdón. Y Sem es el hijo de Noé. ¿Qué tan importante es entender que era Sem? Shem. ¿Qué significa Shem? El nombre, Baruch Hashem. ¿A quién le entregó Abraham los diezmos? Shem. Hizo pacto con Dios. Hizo pacto con Dios cuando él le entrega los diezmos a Shem, que significa el nombre. Como nosotros hasta el día de hoy le decimos a nuestro Abba, Hashem. Sabemos que en la palabra nada está por casualidad, que todo el Padre lo puso perfecto, 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 perfecto. Entonces, ese es a quien él le vino a dar los diezmos
a quien lo hizo semejante al Hijo del Hombre, a quien verdaderamente se rindió en ese momento Abraham, reconoció ese sacerdocio. Shem vivió todavía bastantes años, por lo cual sabemos que también anteriormente ellos ya se conocían, porque tanto Abraham era descendiente de Shem. Y anteriormente, acorde a un libro de Yasser, se llama, el libro de Yasser, Abraham estuvo habitando con Shem por un tiempo, antes de recibir este llamado, cuando le dicen que salga. Él estuvo con Shem, estuvo estudiando la Torah. Por eso es que él sabía quién le estaba hablando cuando el Padre le habló. Muchas veces nosotros, obviamente en el cristianismo, llegamos a decir, oh no, es que él no sabía ni quién le estaba hablando. Pero si leemos la palabra no nos está diciendo por ningún lado que él no sabía quién le estaba hablando. Él dice, y escuchó al Señor y lo siguió. En ninguna parte vamos a encontrar que diga literalmente, o que nos dé una pista que diga que él no lo conocía. Y le conocía por eso, porque él era descendiente de Shem. Y Shem le había enseñado quién era el Dios verdadero. No solamente le enseñó a Abraham. Shem le enseñó a Isaac y le enseñó a Jacob. Por eso es que cuando leemos acerca de Jacob, que dice que, y Jacob habitaba en la tienda, en las tiendas. ¿Pero en cuáles tiendas? En la de Shem. Él se la pasaba instruyéndose. No como nosotros creíamos que estaba, ¡ay, de niño bonito con la mamá aprendiendo a cocinar! No, no estaba aprendiendo a hacer sopa. Estaba aprendiendo la Torah. Por eso es que dice que Jacob era hombre de paz, tranquilo. Era un hombre de shalom. Igual que Shem. Pero el otro no quiso. No quiso ir y él se fue a hacer lo que tenía que hacer. Él quería ir a cazar, él quería ser fuerte, él quería ser valiente. Y por la carne se fue y por la carne perdió la primogenitura también, si nos recordamos. Entonces, ese es el llamado del Melquisedec, que ahora entendemos que no es un nombre, sino un título, una orden. Una orden, y que es Shem el que se aparece en ese momento, y que a la gloria del Eterno Abraham viene y le da los diezmos a Shem. Y después de ahí leemos que dice que el rey de Sodoma quiso venir y le dijo, llévate todas las riquezas, toma, 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 toma todas las riquezas y déjame a la gente. ¿A qué nos suena eso? A lo de todos los días. Cuando nosotros decidimos rendirnos al Padre, viene el enemigo, porque el rey de Sodoma, quien representa toda la maldad, mira, toma, yo te ofrezco las riquezas, yo te estoy dando todo, mira, mira, trabaja el Shabbat, ¿qué te importa? Vas a tener dinero, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar, solo dame tu alma, solo dame tu vida, solo dame tu casa, solo dame las personas que están contigo. ¿Y qué le dijo Abraham? No. Yo le prometí al Dios Altísimo que yo no iba a recibir nada de ti. Nada. Ahorita diríamos ni siquiera la agujeta del zapato quiero de ti. Yo le he prometido a él que le voy a ser fiel. Yo le he prometido a él que le voy a dar todo lo que soy y todo lo que tengo. Y nadie va a poder decir que yo prosperé por mí o por ti, sino por él. Amén. Y ese es el llamado nuestro. Amén. Ese es el llamado que tuvo Abraham y es el que tenemos nosotros. Lechem sal por ti. Hazlo por ti, para ti, en tu convicción y en tu entender. O te rindes a Hashem o te rindes al rey de Sodoma. ¿A quién te quieres rendir? ¿A quién le vas a dar tus riquezas? ¿A quién le vas a dar tu tiempo? Tú eres el que decides, nadie te va a obligar. Tus ofrendas, tus diezmos, tu tiempo, tu amor, tu reverencia, ¿a quién se lo vas a dar? Eres tú y nadie más que tú, nadie te va a obligar. Nadie te va a decir, hazlo o no hazlo. Eres tú mismo.
Vamos a orar. A la dinastía del Señor Yeshua, que es el que trae la dinastía celestial. Ay, no quería decir de arriba, pero sí, sígale. Déjale, yo lo hago. Permiso. Sí, de ahí él comienza. Dígale. El Señor Yeshua ciertamente trae la dinastía celestial por el orden de Melquisedec. Pero también trae la dinastía natural. ¿Por qué? Porque cuando conocieron al Señor Yeshua, decía: no es este hijo de José el carpintero. Y José traía la descendencia de la tribu de Judá. No era su padre biológico, pero su madre María también venía de la tribu de Judá. Entonces, por el lado de mamá, traía la descendencia natural. Por eso se dice que del rey David, del lomo del rey David, va a venir el Mesías, el rey de Israel. O sea que al Señor Yeshua le corresponden los dos títulos. El de sacerdote terrenal, rey terrenal, y el rey de reyes, por eso es rey de reyes. Rey de la tierra y rey del universo, por medio de Melquisedec. Así es, hermano. Y sabemos que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Somos un reino sacerdotal. Somos ese reino sacerdotal a través de Yeshua, que Él es el que, por eso dice que ese llamado no tiene principio ni fin. Se refiere al llamado, no a la persona, cuando dice que no tiene ni principio ni fin, porque no está hablando de las personas, está hablando del rol de ser un Melquisedec. Eso no tiene ni principio ni fin, porque como dice la hermana Rebeca, tanto cuando él vino aquí a la tierra, tiene el título. ¿Quién fue el primer Melquisedec en los cielos? Yeshua. Entonces, no tiene ni principio ni fin, no era la persona, era el llamado. Entonces vamos a orar. Padre eterno, Dios glorioso, bendito tu nombre por siempre es. Eres tú, Señor, el que trae la palabra. Es tu palabra misma la que nos explica, Señor, los misterios que antes no conocíamos, Padre. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no habías visto. Y eso es lo que tú estás haciendo, Señor, con nosotros, Padre eterno. Tú nos estás enseñando, Señor, todas esas maravillas que están en tu palabra y que ahora cada día tiene más sentido todo lo que leemos, Señor. Cada día entendemos más, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros y que desde el principio verdaderamente tú has hablado al final, Señor. Te damos gracias, Padre Todopoderoso, por haber ministrado tu palabra, Abba. Quieras tú dejar esa semilla, Señor, grabada, Señor, en las mentes y los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Que ese llamado que le diste a Abraham, Lech Lecha, nosotros también lo tomemos, Señor, para nuestras vidas. Y en manera personal, Señor, podamos, Señor, tomar la decisión. No por obligación, no porque alguien nos presione, sino por nosotros mismos, Padre. Especialmente te rogamos porque nuestros jóvenes puedan tomar la decisión de seguir tu Torah, de seguir tu camino por ellos mismos, Padre. Úsanos a nosotros como padres para instruirlos, Señor, y como padres estar firmes en tu palabra, porque nuestro ejemplo hablará más que nuestras palabras, eterno. Ayúdanos a ser acorde a tu voluntad y bendice, Señor, a nuestra pastora Jackie, al pastor Marcelo, en donde están, dales tu gracia y tu favor, Señor. Que su boca, Señor, se abra con sabiduría. Quieras tú bendecirlos en todo tiempo y en todo momento, Señor, con el shalom. Que ellos puedan, Señor, estar disfrutando de tu Shabbat y al terminar el Shabbat, que puedan disfrutar de ese tiempo con su familia, Señor. Que puedan regocijarse en las cosas que los puedan unir. Y seas tú usando tu sierva en donde quiera que esté. Seas bendito por siempre, en el nombre de Yeshua HaMashiach.
Amén. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Vamos a escuchar la bendición arónica. Llevaré jajá a Adonai Vishmereja y a él Adonai Panavereja Vihuneka Adonai Panav Elecha Ve'asem Lecha Lecha Shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ustedes y les dé su shalom. En el nombre de Yeshua. Podemos retirarnos. Shabbat shalom.